Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, todas las asociaciones que están representadas, que sé que os estáis involucrando mucho en las fiestas de este año. Y me alegra muchísimo que sea así por parte de la Concejalía de Festejos, que la participación en este caso para las asociaciones importantes para el municipio que ayudan muchísimo al municipio tenga esa representación y esa ayuda en las fiestas. Y lo que nos ocupa esta tarde, precisamente, es la presentación de la pregonera de las fiestas. Probablemente el pregón sea uno de los actos más importantes, aunque mucha gente no lo entienda así. Para mí, personalmente, es uno de los más emotivos, más importantes, como decía antes, y de los que más disfruto. Y en esta ocasión, cuando estuvimos comentando las posibles candidatas, porque este año tocaba mujer, porque vamos alternando hombre, mujer, y siempre manteniendo que fuese una persona de Mazarrón o vinculada con Mazarrón, con arraigo, con un bagaje importante en la sociedad de Mazarrón, pues el nombre salió solo. Y salió solo porque, evidentemente, Isabel María Navallesta López, una persona que ha demostrado durante muchísimos años, y no solamente en torno a la imagen de la Purísima, que es lo que nos atañe en esta fiesta, sino en la sociedad mazarronera, ha demostrado ser una persona sensible, culta, con capacidad de promover actividad dentro del municipio, de fomentar la cultura a través del teatro en el Instituto del Puerto Mazarrón, en Antonio Yllín, cosa que he valorado muchísimo durante muchos años, como amante del teatro y de la cultura, pero también esa labor que ha hecho muchas veces callada, sorda y distante en la chicofradía, también se ha visto recompensada siendo actualmente la presidenta de la misma. Yo creo que no hay mejor persona que Isabel Mariana para preparar las fiestas de la Purísima que la presidenta de la chicofradía. En eso coincidimos tanto el concejal de festejos como el alcalde como yo, que era la persona idónea. Así que este año seguro que volveremos a tener un gran pregón. Seguro que se ha salido el sentimiento del conocimiento y de la adoración a la Virgen, y estamos deseando escucharlo para disfrutar de él. A mí me une personalmente muchas cosas con ella, tanto por parte de sus padres, como Juan, que fue compañero mío, como por Tomás, que nos estuvimos peleando muchísimos años con las cofradías y nos seguimos peleando. Yo siempre voy a pensar que el sepulcro es mucho mejor que nuestro Padre Jesús, pero bueno, es cuestión de opiniones. Pero estamos muy contentos de que seas tú. Estamos deseando escucharte en el pregón y seguro que será un gran pregón lleno de sentimiento, de conocimiento y de dulzura. Así que muchas gracias y te cedo la palabra. Después de esta introducción, la verdad es que me abruma tanto elogio porque, como ya ha dicho Ginés, es verdad que me he metido hasta en los charcos, que me ha gustado mucho implicarme porque soy consciente de que si quieres que se haga algo, pues la primera que te tienes que apuntar eres tú, hay que dar ejemplo y si tienes inquietudes no puedes esperar a que lo hagan los demás. Confía en ellos, sí, pero no solamente delegando, sino también implicándote hasta el extremo. Entonces, en mi puesto de trabajo siempre he sido así, durante muchos años he sido responsable de actividades extraescolares y el festival de teatro al que ha hecho referencia Ginés era un hito en el municipio, en la región de Murcia, y de ahora mismo está durmiendo, como yo digo, la pandemia nos pilló, pero será algo que tengamos que retomar. Y luego en mi vertiente más personal, pues siempre he estado implicada en la parroquia, he sido catequista de todos los niveles y también he estado implicada en cuanto a la voz, que se me ha pedido ayuda o yo he tenido alguna inquietud. Y luego, pues, la figura de la archicofradía, pues, ¿qué voy a decir yo? El vínculo de Mazarrón con la Purísima es innegable, data desde el año 1500 y yo sentir el peso de este cargo, pues algunas veces me abruma. Otras tantas, al sentirme tan arropada por mis vecinos, por la gente que me rodea, pues lo llevo con bastante
más calma. Pero cuando llegan estas fechas, ¿qué queréis que os diga? Pues empezamos con el milagro y con preparar todo lo que hay que tener presente, y seguimos con la conmemoración de la onomástica de nuestra patrona, la Purísima Concepción. Y entonces sí que es verdad que todo el tiempo es para ella. Yo se lo digo a mis compañeros de trabajo, hasta el 9 de diciembre no contéis conmigo para nada. Pero bueno, lo vamos llevando bien y en la medida de lo posible yo aportando mi conocimiento, dejándome asesorar por cuantos me rodean y por cuantos se acercan a mí, y sabiendo que, pues, que la patrona nos llama y yo lo único que hago es ser la cabeza visible, porque detrás no solo estoy yo, sino muchas personas más. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, mi turno felicitar públicamente a nuestra pregonera, doña Isabel Mariana Ballesta, pregonera de nuestras fiestas patronales 2021. Resaltar que desde la concejalía, al igual que el equipo gobierno, hemos estado trabajando para realizar una ansiada fiesta y estar a la altura de todos los mazarroneros y mazarroneras. Anunciar también a todos los que nos siguen que nuestro tradicional libro lo haremos público en unos días, pero sí que hemos querido aprovechar y en este momento de presentar a nuestra pregonera para anunciar los principales conciertos que nos visitarán con todas las medidas que nos exigen y que deberemos de cumplir. Hoy hemos considerado y decidido poner precios simbólicos a cada uno de los conciertos y donar el importe íntegro a partes iguales a las asociaciones locales que a continuación detallo y que se encuentran esta tarde entre nosotros, a los cuales le agradezco por su implicación durante estas fiestas tan complicadas, pero que con responsabilidad las sacaremos todos, y durante todo el año con los vecinos con vuestra explicación. Estas asociaciones que están aquí representadas son las siguientes: Cruz Roja de Mazarrón, Cáritas de Mazarrón, Cáritas de Puerto de Mazarrón, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón, De Genes, Asociación Nuevo Rumbo, Anitema, Aproama, Afibromaz y Aspaden. También mencionar que los conciertos se realizarán con limitación de aforo en el pabellón de deportes de La Ceña. Será obligatorio la mascarilla y se permanecerá sentado en todo momento. La venta de la entrada se anunciará en los próximos días y los conciertos y sus precios serán los siguientes. Viernes 3 de diciembre, como estamos viendo en la cartelería, visita Mazarrón el tributo oficial de Queer Revolution y el precio de la entrada será de 5 euros. El sábado 4 de diciembre será la elección de la reina de las fiestas y nos visitará el artista murciano Suso John. Entrada gratuita, en este caso, hasta completar aforo. El domingo 5 de diciembre será el turno de los morancos y el precio de la entrada será de 10 euros. El lunes 6 de diciembre vendrá Ricardo Marín más invitados, entre los que contaremos con Antonio Carmona, Álvaro Urquijo y Raimundo Amador. El precio de la entrada será de 10 euros. El martes 7 de diciembre es el turno de India Martínez, con un precio de entrada de 10 euros. El miércoles 8 de diciembre es el turno del Rey León, el tributo oficial, donde tenemos la oportunidad de realizar dos pases, tanto por la mañana a las 11:30 de la mañana como por la tarde a las 5 de la tarde. El precio de la entrada será de 5 euros. Confesar a todos los presentes que no ha sido fácil la tarea de desarrollar esta programación, con todas las dificultades de esta semana y con las que nos venimos encontrando. Pero hemos visto conveniente seguir adelante, como así nos lo solicitaba la mayoría de los vecinos y vecinas, incluyendo hoteleros, porque como bien subrayan, este virus ha venido para quedarse. Sacar nuestra fiesta es responsabilidad de todos, y con esa responsabilidad y las medidas que nos marcan, viviremos nuestras fiestas con honor. Para mayor seguridad de todos, hemos cambiado y hemos hecho todo lo posible, cambiando ubicaciones. Se establecen aforos y medidas para poder vivirla todo de forma segura. También quiero aprovechar esta rueda de prensa y antes de despedirme para agradecer a todas aquellas personas que apuestan, apoyan y me dan la fuerza para sacar esta fiesta adelante. Porque si otras comunidades autónomas y otras localidades vecinas apuestan por sacar sus fiestas, en estos momentos los mazarroneros y las mazarroneras podemos hacerlo también. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte poco queda ya más que decir, ¿no? Única y exclusivamente felicitar, animar y estar siempre cercano de todas las asociaciones que en nuestro municipio pues
prestan esa dedicación diaria, cada uno en su ámbito, que hace pues que se cubran parcelas que probablemente sin ellas pues tendríamos deficiencia en todo nuestro municipio. También felicitar a la Concejalía de Festejos por la programación de fiestas que nos ha hecho y programado, valga la redundancia, este año 2021, después del lapsus del año pasado, y que la acometamos pues con la mejor de las responsabilidades o la mayor de las responsabilidades, pues para que también sigamos disfrutando pues de las fiestas, de las celebraciones y también de las siguientes, que son las Navidades. Animar a Isabel Mariana, Isa, para todos, que pues tuvo pues el honor de aceptar pues lo que se le encomendaba, una función y una labor que es pues casi de cualquier mazarronero un honor, el pregonar las fiestas patronales cada vez que viene el mes de diciembre. Las fiestas patronales en honor de nuestra patrona, la Purísima Concepción, y que pues no tengo la menor duda que llevará a efecto pues en el desarrollo de ese pregón pues todas sus vivencias desde su niñez, de persona nacida en Mazarrón, con toda la trayectoria tanto profesional como personal como familiar que le une a nuestro municipio. Única y exclusivamente pues pedir a todo el pueblo de Mazarrón que con bastante responsabilidad pues disfrutemos de nuestras fiestas, disfrutemos de los actos que se han programado y que bueno, pues tengamos una sostenibilidad en cuanto al trato y la socialización que hagamos entre nosotros, nuestros amigos y nuestras familias. Por mi parte, gracias, Isa, y gracias. El próximo miércoles, día 1, pues se iniciarán las fiestas patronales de Mazarrón 2021 con el pregón de las fiestas.